diré cuando lo vea? Madre, respóndeme, ¿qué le diré? No sé, hijo, no sé. Tú me has dicho que el niño Dios podría salvarla. Sí, claro que sí. Yo estoy seguro de que si pudiera hablarle me ayudaría. Porque él lo puede todo. Sé que me ayudaría, pero ¿dónde está? En Belén, hijo. Él está allí siempre, en su cuna, como tu hermana, en un pobre y humilde pesebre. Entonces tengo que ir a Belén, pero ¿qué debo decirle? Yo llegaría a Belén. Sí, sé que llegaría. Y cuando estuviera delante de él, le diría, hola. Y me contestaría, hola, Juan. Entonces, eso es, yo le diría, hola, señor Dios. Y luego, tienes que venir conmigo. Porque tú puedes curar a mi hermanita. ¿Verdad que lo harás, señor Dios? Vi salir al médico hace rato. ¿Qué te ha dicho? Nada. Ya nada. Ten calma. Pídele al niño Jesús. Me duelen los labios de tanto rezar. Mira, ya te planché la ropa. Luego traeré un poquito de caldo para Juan y para ti. Dios te lo pague. De él quiero hablarte. Juan, déjanos un momento solas. Tengo que hablar con Lucía. Anda, hijo. Voy a mandar a Juan al pueblo. Tuve carta de unos buenos amigos. Me lo tendrán allí hasta que... Yo no puedo moverme de aquí. Y me quedaría tranquila si tú lo acompañases hasta dejarle en el tren mañana. Y se lo recomendaras al revisor. Es apenas media hora de viaje. No te preocupes. No quiero que Juan esté aquí si su hermanito... Vamos, vamos. Ya verás cómo se pone buena. Haces bien en enviar a Juan al pueblo. ¿Una tigre? Mira, ¿ves aquella estrella? ¿La ves, tigre? Debajo de ella hay montañas muy altas y el establo con el niño Jesús. Yo voy a ir allí. ¿Comprendes, tigre? Tengo que traer aquí al niño, porque cuando mi hermanita lo vea, se curará. Te aseguro que ese día tendrás una buena cena. La estrella me guiará. Mírala. Esa es. ¿No me crees? El niño viajará solo. Ah, muy bien. Va a Villarrius. Hará el favor de cuidarse de que baje allí. No se preocupe, señora. Así lo haré. Váyase tranquila. Yo también voy allí.
No les dará guerra. Además, en Villarriu le estarán esperando unos amigos. No se preocupe, señora. Claro, yo sé cuidar a los chicos. 9 tengo. Si yo fuera su madre, no me iría tranquila. Pero si no sabe usted ni colocar las maletas, ¿cómo va a cuidarse del niño? Vaya. No les causará molestias. Su madre no ha podido venir. Tiene una niña muy enferma. Por eso manda este al pueblo. Calla cada uno con lo suyo. Yo lo que quiero es que me dejen tranquila. Bueno, adiós y muchas gracias. Adiós, y que se mejore la niña. Cáncer, seguro que tiene cáncer. Hoy se mueren los chicos con el cáncer como si fueran hormigas. O anemia, si aquí no comen. Señora, coma y cállese de una vez. ¡El tigre! ¡Cuídeme bien al tigre! Toma. Oh, un puro no. Chocolatinas, son muy buenas, las vendo yo. ¡Ay, bolígrafos! También los vendo yo. Muchas gracias. No tengas miedo, que ya eres un hombre. No tengo miedo. En mis tiempos podía haber sucedido esto. En sus tiempos se viajaba en diligencia. Oiga, señor. Usted que manda en todos los trenes, ¿sabe si Belén está lejos? Pues verás, yo no mando en todos los trenes, solo en este, y es de cercanías. ¿Has dicho Belén? ¿De qué Belén hablas? Yo hago esta ruta todas las semanas y no conozco ese pueblo. Pues Belén, ¿dónde nace Dios? ¿Este tren pasa cerca? Pues ni cerca ni lejos, no pasa por Belén. Para ir a Belén hay que viajar en expresos de lujo. ¿Cómo te llamas? Juan. Pues hasta luego, Juan. Algún día viajarás en uno de esos trenes. Irás a París, a Belén, a Roma y a todos los sitios que te ilusionen. ¿Tú vas también a Belén? ¡Chico! Ven y descansa con nosotros. Todos vamos hacia allí. Vamos, agárrate fuerte. ¡Arriba! Dame la mano. ¡Arriba! Ya está.
dónde vas si puede saberse? Tu zurrón está vacío y tus manos también. ¿Es que no llevas regalo alguno para el niño? No, no tengo nada. Entonces quizá no puedas verle. Todos llevamos algo para ofrendarle. Si pudiera ayudarte, lo haría gustoso. Pero soy muy pobre. Solo pude traer este corderillo para el niño Jesús. ¿Y qué puedo hacer? Ayúdame, señor. Iré a hablar con el amo de los rebaños y le pediré trabajo para ti. Así podrás ganar para comprar un corderillo y llevárselo al niño Jesús. Me lo llevaré. Puedo presentarme ante él con las manos vacías. Nadie lo sabrá. ¿Qué haces aquí tan solito? Yo voy a Belén. San José también tiene un burrito como tú. ¿Eres malo? Yo tampoco. Pero me he tenido que escapar. Mi hermanita está enferma y voy a pedirle al niño Jesús que vaya a ponerla buena. Por eso ahora me tengo que marchar, ¿sabes? Adiós. Adiós. No te pongas triste. Yo no tengo más remedio que marcharme.
debajo de la mesa. Te gustan mucho las galletas, ¿verdad? Mi hermana se ha casado hoy. No comas tan deprisa, que te vas a atragantar. No, 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 no te vayas. Yo no diré nada. También soy espía, ¿sabes? No, yo no soy eso. Quiero portarme bien y resulta que siempre hago algo malo. Me he escapado de casa. ¿A dónde vas? ¿A Nueva York? No, voy a Belén. ¿A Belén? Sí, voy a ver al niño Jesús. Él lo puede todo, ¿o no? Claro que sí. Pues por eso, voy a pedirle que no se lleve a mi hermanita con papá. Mi madre llora mucho. Pero Belén debe de estar muy lejos. Mi primo Antonio tiene un camión. Si quieres, le pediré que te lleve con él un buen trozo. Pero no sé si querrá. No, no le digas nada. Si tu primo se entera de que me he escapado, me querrá devolver a casa. Tengo una idea. Como mi primo se va a marchar con el camión dentro de poco, te escondes en él. Y cuando pare, tú te bajas. Así ya estarás mucho más cerca de Belén. ¿No estará mal esto que hacemos? No. Lo hacemos para que tu madre no llore y tu hermanita se ponga buena. ¡Anda, vamos! Cuando nació la pequeña de Laura y ella tuvo que irse porque Buenos su marido... días. ¿Voy bien por aquí para ir a Belén? ¿A Belén? Sí. ¿A Belén? ¿Dónde nace Dios? Oh, seguro que pregunta por el pesebre viviente. ¿No es eso, muchacho? Pues eso está muy lejos. No llegarás nunca. Tengo que ir. Adiós. ¿Hacia dónde vas, pequeño? ¿Vas al pesebre? Sí, señor. Voy a Belén. Bueno, puedo llevarte un buen trecho. Anda, sube.
Oye, el muchacho, ¿pero vas solo? Me manda mi madre. Mi hermanita está muy mala y yo voy allí para que se ponga buena. Aquí tengo una carta. Está bien, no hace falta, te creo. Oye, ¿ya saben que vas? ¿Te esperan? Sí, señor. Sí. Supongo que me estarán esperando. Está bien. Chico, despierta. Hemos llegado. Ya no te puedo llevar más lejos. Tendrás que buscar otro que vaya en esa dirección. Muchas gracias. Suerte. Y que se mejore tu hermanita.
Hola, buenos días. Aquí tiene su encargo. ¿Qué buscas por aquí? Voy a Belén, donde nace Dios. Ah, sí, el pesebre viviente. Pero eso está muy lejos. ¿Quién va contigo? Voy solo. Ah, vuelve a tu casa, niño. Solo no llegarás nunca. ¿No tienes miedo? No, no tengo miedo. Yo apenas puedo con este pequeño haz de leña. Si tú me ayudaras a llevarlo, descansarías en mi casa. No, no puedo ayudarla. No, no puedo. Tengo mucha prisa. Adiós, hijo. Y no te preocupes. Dios me ayudará. Dios ayuda siempre. Hazme caso y vuelve a tu casa, hijo. A este bosque le llaman el laberinto. Hay millares de sendas que lo cruzan. Hasta yo, que nací aquí, me pierdo algunas veces. Mm.
No robarás, no mentirás y amarás a tu prójimo. Si todo ello lo cumplieses, me verás. Hola, pastorcillo. ¿Y tu rebaño? Solo tengo este corderillo. ¿Y es tuyo? Sí, es mío. Lo gané trabajando. Ah. Es mío y lo llevo como ofrenda para el niño Jesús. ¿Es este el camino? La estrella lo marca. Yo voy hacia allí. ¿Puedo ir contigo? Me gustaría llevarte, pero no tengo traje espacial para ti. Otra cosa sería si tuviera mi séquito y mis camellos. Lo ando buscando. Igual que mis compañeros Melchor y Baltasar. ¿Acaso tú eres...? Sí, soy el rey Gaspar. Espero aquí a Melchor y a Baltasar. ¿Ves la estrella? Pues aquí debemos reunirnos. ¿Pero iréis a Belén en un platillo volante? Claro que no. Pero tenemos que encontrar antes a un niño que ha mentido, ha robado y ha negado su ayuda al prójimo. Hasta que ese niño se arrepienta, hasta entonces no tendremos ni séquito, ni camellos, ni juguetes.
Dime, niño, ¿de verdad es tuyo ese corderillo? Sí, sí, es mío. Ya te lo he dicho. Está bien. El radar me indica que llega uno de mis compañeros. No puedo esperar. Dile que continúo buscando a ese niño que parece que no se ha arrepentido. Adiós, Pastorcillo. No tengas miedo, muchacho. Soy Baltasar, el rey mago. El rey Gaspar acaba de irse. Y andará por ahí buscando a ese chico. A mí esto de los platillos volantes no me va. Sabe Dios dónde estará metido ese pequeño embustero. Y hasta que no lo encontremos, no podremos reunirnos con nuestro séquito. Este agua del desierto no me gusta nada. Estoy acostumbrado al zumo de naranja. ¿No tendrías tú, por casualidad, una naranja? Te lo agradecería mucho. No, no, señor. No tengo ninguna. Si ves a mi compañero Melchor, le dices que estuvimos aquí y que volveremos. ¿Vendrá en camello? Cualquiera sabe lo que hará ese fanfarrón. Ponte detrás del pozo y tápate la cara. Este trasto levanta mucha arena al despegar. Hola, amiguito. ¿Viste por aquí a mis dos compañeros? Sí, la estrella está aquí, así que este es sin duda el lugar de la cita. Sí, señor. Gaspar y Baltasar estuvieron aquí. Dijeron que les esperaras. Ya.
Ese niño embustero, ladrón y egoísta nos trae a maltraer. Andarán en su busca. ¿Decías algo, niño? Dime, señor rey. ¿Podría ese niño, el embustero, llegar a Belén y hablar con Dios? ¿Qué? Señor rey. Yo soy el culpable. Nadie te ha acusado, hijo. Nadie. ¿Y de qué eres tú culpable? Yo mentí cuando dije que este corderillo era mío. Lo robé. Sí, lo robé. Mentí a sabiendas. Y negué ayuda a una viejecita para no perder tiempo. ¿Tiempo? Sí. Quería llegar pronto a Belén. Y también robé fruta y se la negué al rey Baltasar. Serían naranjas. Las naranjas le vuelven loco a ese amigo mío. No me gusta este asunto. No me gusta. La Sagrada Biblia dice, no robarás, no mentirás y amarás a tu prójimo. Si todo ello lo cumplieres, verás a Dios. Ayúdame, señor. Por favor, ayúdame. Yo mentí, robé y negué ayuda al prójimo. ¿Qué puedo hacer? Pues solo hay un camino y hay que tener mucho valor para seguirlo. El de la humildad. Sí, hiciste tres cosas malas, muy malas. Puedes borrarlas con tres buenas acciones que te salgan del corazón. Es el único medio para compensar lo mal que te has portado. Ayúdame más, buen rey. Yo te prometo que realizaré esas tres obras buenas. No serán tres, Juan. Solo dos. Porque una ya la has cumplido. Tu arrepentimiento. Tu primera obra buena. Señor. Dime, señor, ¿cómo sabré que he sido perdonado? Pues, toma estas dos piedras y guárdalas en tu bolsillo. Cuando desaparezcan, será la señal de tu perdón. Tu ángel de la guarda bajará del cielo y te lo dirá. ¡Señor! ¡Señor rey! Gracias, Melchor. ¿Volveré a veros? En el momento en que hayas sido perdonado, volverás a vernos. Pero esa vez, iremos con nuestro séquito y nuestros camellos cargados de juguetes.
Protégeme, señor, aunque no haya sido bueno. Dame fuerzas para que pueda llegar a verte. Yo te pido perdón por las malas acciones que he cometido. Te has perdido, claro. Ya te advertí que este bosque es un laberinto y que mil sendas lo cruzan. Has vuelto a parar al mismo lugar de donde saliste. ¿Por qué no vuelves a tu casa, hijo? Tengo que ir a Belén, ya se lo dije. Sí, sí. Si a la vuelta quieres descansar, mi casa está tras esa colina, al otro lado del bosque. Puedes ir cuando quieras. Señora, déjeme que le lleve la leña. Sigue tu camino. Si me acompañas, irás en dirección contraria a donde dices que quieres ir. Además, eres tan pequeño. Pero soy fuerte. ¿Lo ve usted? Tengo mucha fuerza. No pesa nada. Que Dios te lo pague, hijo. Muchas gracias por tu ayuda. Para llegar donde quieres ir, no olvides caminar siempre teniendo el sol a tu espalda. Detente cuando éste se halle sobre tu cabeza y continúa luego por la tarde teniendo siempre el sol de frente. ¿Has comprendido? Así lo haré. Me parece que se te ha caído una piedra al abrazarme. Sí, señora, tiene razón. Es una piedra. Adiós, señora.
Gracias, pero ya te dije que no podía quedarme contigo. Adiós. Hola, Luis. Buenos días. Hola, Santiago. ¿Qué hay? Ya ves. ¿De dónde sales tú? Este chico es forastero. Ayer encontré su borrico y robé fruta de las alforjas. ¡Sinvergüenza, ladrón! ¡Te voy a moler a palos! No, Luis, espera. Este chico no tiene aspecto de ser un ladrón. ¿Pero por qué lo defiendes? Si él mismo acaba de confesarlo. Te vas a acordar de mí. Has tenido una buena idea trayendo los perros. Los perros le harán mucho daño. ¡Va! ¿Corres mucho? Claro, la fruta da mucha fuerza y agilidad. Vas a correr. Vas a tener que correr mucho para poder salvarte. Porque voy a soltar los perros y que te den un buen escarmiento. Te voy a dar una buena ventaja. Corre hasta que dejes de oír sus ladridos. Entonces los soltaré. ¡Corre, ladrón! ¡Date prisa! ¡Corre, ladrón! ¿No lo harás? Claro que no. Solo quería darle una buena lección y un susto. Mira cómo corre. ¡Detente, Juan! He venido a verte. Mentiste, robaste y negaste ayuda al prójimo. Me tenías avergonzado. Muy avergonzado, Juan. Soy tu ángel guardián. Pero ahora estoy bastante orgulloso de ti. Sí, te has rehabilitado, Juan. Y puedo adelantarte una cosa. Podrás verle. ¿Podré verle y hablarle? ¿No llevabas dos piedras mágicas en el bolsillo? Sí, pero solo me queda una. Esta. Tus malas acciones han sido borradas. Ahora solo falta que seas perdonado.
Ellos dijeron que cuando volvís a verlos con sus camellos y su séquito, habría sido perdonado. Vamos, ven. Ve allí y mira. Ya. Y tú, Felisa, deja de leer lo que no te importa. No vamos a estar aquí detenidos porque un golfo se haya tumbado a dormir la siesta en mitad del campo. No es un golfo y está inconsciente. Y herido. No le abandonaré. Y Felisa tampoco. Tú puedes marcharte. Conocemos el camino. Bueno, si realmente el chico está enfermo... Oíd esto. Debe haberse extraviado. Vive en Barcelona y lo envían a Villarrius. ¿Qué más dice la carta? Por lo visto, una hermanita suya está muriéndose. No os metáis en líos. No sois hermanitas de la caridad. Pobrecillo. Está bien, nos iremos. Pero el niño vendrá con nosotros. ¿Con nosotros? ¡No y mil veces no! Estaría bueno. Es una locura. Sabe Dios en qué líos vais a meter. ¿Trae y remite la carta? Sí, de Barcelona, como te dije. La dirección completa. Mañana lo devolveremos a su casa. Pobrecillo. ¿Cuánto ha debido sufrir? Sensiblerías. Adivina quién será este. Que nos vamos a liar. ¡Ay, no reniegues tanto! Lo llevaremos con nosotros. Nadie notará nada entre tanta gente. Lo haremos así. Y tú ayudarás o de lo contrario habrás de suspender la representación del pesebre. Porque yo me niego a trabajar. Y yo también. Mira, parece que vuelve en sí. Hola, pequeño. ¿Quién eres tú? Yo. Soy María. Y el niño Jesús. Tengo que verle. María, ¿tú eres la madre del niño Jesús? Te confundió con la Virgen. Y a mí con el Espíritu Santo. Sois un par de idiotas. Sí, idiotas, sí. Que os vais a liar por un... Nada, nada, no he dicho nada. Vamos al pueblo. Vamos a empezar. No os entretengáis. Tony, ¿a ti también te han metido en esto? ¿Pero de verdad os habéis creído que sois San José y la Virgen? ¿Quién sabe? María, va a la escena del portal. Felisa, cuídate de él. Puede que hayas dicho una gran verdad. Que seamos realmente San José y la Virgen. Al menos para él, lo somos. A escena, Felisa. El público está impacientándose.
Hola, señor Dios. Estoy aquí, pero no he podido traerte nada. ¿Vas a venir conmigo? Mi hermanita te necesita. Y yo te quiero. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá.